El Gato del Río es una obra del pintor y escultor Hernando Tejada, la cual donó a la ciudad de Cali, Colombia, y que fue instalada en la ribera del río Tutelar de la ciudad, en el sector noroeste de la ciudad, conocido como Normandía. Con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, junto con la estatua de Sebastián de Belalcázar y el Cerro de Cristo Rey. En el año de 1996 se inició un plan de embellecimiento y recuperación de la ribera del río Cali, que incluyó la adecuación de un espacio para el monumento donado por Tejada. La escultura fue fundida en bronce a gran escala en la ciudad de Bogotá, en el taller de Rafael Franco. Para su transporte a la ciudad, tuvo que ser desmontado el techo del taller. El monumento fue ubicado sobre la llamada Avenida del Río en la intersección con la calle 4 grados oeste, en un sitio de alta actividad comercial y de esparcimiento nocturno. Fue inaugurado el 3 de julio de 1996. Las novias del gato. 10 años después de inaugurado el monumento, en el mes de octubre de 2006 la Cámara de Comercio de Cali lideró una iniciativa de recuperación no solo del monumento, sino también de sus alrededores. Para ello promovió la exhibición de una colección de 15 esculturas complementarias, todas con la misma base estructural pero pintadas y decoradas por artistas plásticos. La iniciativa llamada Las Novias del Gato promovía además la adecuación de un parque alrededor del monumento original. En el diseño de las gatas participaron reconocidos artistas colombianos como Maripaz Jaramillo y Omar Rayo.